Crisol Internacional se complace en presentar Coloquios con el Arte. Una amena conversación con escritores, poetas y otros cultores del arte en general. Dejo con ustedes a Manuel Antonio Rodríguez, Maktub Azur, en Coloquios con el Arte. Hola, hola, buenas tardes, muy buenas a todos. Yo sé que me están escuchando, hoy día ha sido un día de locos, porque yo me equivoqué en horarios. Primero mandé un mensaje a las 19 horas, luego yo me vine a establecer todos los contactos y todo lo demás, y empecé a las 19 horas, pues me quedé con la hora, así que si usted va a ver el video después, de la transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo, después le pone un avanzar, un forward, así se llama en inglés, y lo adelanta hasta que llegue nuevamente a los 5 minutos y ahí empezamos todo de nuevo, porque así pasan las cosas. Pues yo, según yo, tuve un lapsus mentalis. Bueno, pasa, le pasa a todo el mundo. Estamos iniciando en Radio Crisol Internacional nuestro programa diario, de lunes a viernes, a partir de las 20 horas y hasta las 22, y a veces nos pasamos un poquito más, con esto de difundir el arte y la cultura. Y además estamos transmitiendo por el aire a través de nuestras tres radios: Radio Crisol Internacional, RKI Radio y Alas de Fénix. Todo eso para usted. Usted que es artista, usted que es poeta, usted que es músico, usted que, bueno, que usted quiere mostrar por lo menos algo que tiene en sus venas, que le corre por ahí por dentro, bueno, esté con nosotros, pues. Véngase. Les voy a dar un teléfono, un WhatsApp, para que se comuniquen conmigo cuando quieran estar presentes con nosotros o quiera aprender a hacer poesía, por ejemplo, porque a veces hacemos unos pequeños talleres, o quiera aprender a hacer videos, también le enseñamos, porque esa es nuestra vida. Queremos entregarle a todos los demás lo que nosotros hemos ido acumulando como única riqueza para los demás. Ese es nuestro afán y nuestro orgullo. Además, aquí hay mucha gente que se está agregando a nosotros. Hoy día tenemos a un representante, a ver, es que yo no sé cómo definir a un hombre que tiene tanta generosidad. Un hombre que lo conocimos a través del grupo que tiene el profe Rafa, y que, mirando un poco su historia, mirando un poco su trayectoria, de repente me encuentro de que le entregan un premio. Ya ese premio nos vamos a referir en este momento, para que ustedes tengan una idea de con quién vamos a hablar y puedan hacerles las preguntas del caso. No lo voy a presentar yo, lo vamos a dejar de que estos señores lo presenten. Bueno, qué importante es que haya música aquí para entretenernos. Y digo esto porque, vamos a ver, yo creo que vas a coincidir conmigo, Lola, pero entre la pandemia, sí, entre la guerra de Ucrania y la inflación, yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta de lo importante que es tener tiempo libre, pues, para el ocio, ¿no? Es decir, disfrutar de nuestro tiempo libre. Y bueno, fíjate, Lola, en cómo está este palacio de cristal del Hotel Río. Yo nunca lo he visto tan lleno. Yo tampoco, pero es verdad lo que dice, nos hemos dado cuenta en estos últimos años de lo importante que es disfrutar del tiempo libre, del ocio, algo a lo que quizá antes no le dábamos importancia, pero en los premios Grada sí se le da, y mucha. Y creo que es un premio, además,
que te hace especial ilusión. Mucha, mucha. ¿Por qué? Este año el premio Grada al Ocio, que patrocina la Diputación de Badajoz, y es además una de las sorpresas y muchas de las que va a haber en esta noche. ¿Por qué? Porque en este caso es para una persona que disfruta con todo, absolutamente todo lo que hace, que es todo bondad, que es amigo de sus amigos, y lo voy a decir personalmente. Siempre tiene una sonrisa. Por supuesto, es amigo y es paisano mío. Es mi querido amigo, Pedro Monti. Montijano, paisano de Javier, el hombre de la eterna sonrisa, el que siempre cuando, y estarán de acuerdo conmigo los que le conocen, descuelga el teléfono, dice sí, antes de que estés proponiendo nada. Pianista, arreglista, compositor, maestro, la educación musical es su gran pasión y es uno de los músicos más completos y solidarios de Extremadura. Se desenvuelve con soltura en diferentes estilos, desde la música clásica, el jazz, el pop, la música latina, la música incidental, artista versátil, creativo, solidario, siempre inmerso en el apoyo de las buenas causas para mejorar Extremadura y ayudar a los más vulnerables. Es uno de los artífices de estas 13 ediciones de los premios Grada. Su ilusión, su entusiasmo, su pasión es fuente de inspiración para los que le conocemos, siempre repleto de emoción y sentimiento. Pedro Monti, te lo mereces como nadie. Por supuesto. Entrega el premio el vicepresidente primero, se están dando un abrazo, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz y responsable, felicidades, y responsable del área de cultura, Ricardo Cabezas, que como muchos de vosotros sabéis, también es músico. Gracias, Pedro, por regalar tu tiempo y tu música a quienes siempre lo necesitamos. Gracias. Buenas noches. Felicidades a todos los premiados en esta gala. Es un placer estar además acompañado de tan buenos músicos en el escenario y que también haya sido un músico quien me haya entregado el premio. Es un honor para mí estar hoy aquí. Y sí, igual que a vosotros os extraña verme en una gala en este lugar, que no sea junto a un teclado, yo también me siento un poco raro. No estoy acostumbrado a dar discurso, me cuesta hablar en público, sin un piano entre mis manos, como mucho me atrevo a realizar, como sabéis algunos que me leí, algún que otro escrito. Desde que me llamaron José Antonio Lagar y Enrique para anunciarme que este año podría ser yo uno de los premiados, he pasado mucho tiempo preguntándome qué puedo decir yo esta noche. Gracias por este premio. Y lo primero quiero agradecer a todos los que han formado parte de la Fundación Primera Fila por este reconocimiento. Han sido 10 años colaborando con ellos, especialmente en la preparación de la gala y las cenas empresariales. Y he tenido la ocasión de conocer a grandes personas relacionadas con la Fundación Primera Fila. Felicidades por vuestro trabajo y para ellos pido un fuerte aplauso. Este premio está muy repartido y qué alegría que así sea. Qué regalo es tener tanta buena gente a mi alrededor. Qué suerte he tenido con mis maestros en la escuela, el instituto, en la universidad, que me han hecho dedicarme a la docencia, que es donde realmente empieza el verdadero cambio, en la educación. Gracias a mis maestros de música, a mis maestros de conservatorio, que me hicieron conocer las artes, en especial la música, como esos lenguajes que van más allá de las palabras y llegan directamente al corazón, y es ahí donde residen los sentimientos y emociones más auténticas. Gracias a todas las instituciones, asociaciones y personas solidarias que nos enseñan a mirar el mundo desde un punto de vista más humano. Gracias a mi familia, mis padres, mis hermanas, quienes me enseñaron mediante su ejemplo unos valores que han sido fundamentales. Siempre me han apoyado y me siguen apoyando. Sentir eso no tiene precio. Todo lo que hago exige tiempo, esfuerzo y dedicación, y esto solo es posible si tienes a una mujer como la que yo tengo, que es María, siempre a mi lado, y quienes la conocéis sabéis que es todo un ejemplo como compañera, amiga, mujer
esposa y madre. Tenemos tres hijos, que son tres tesoros. Miriam, que hoy ha querido estar aquí en su primera gala solidaria. Jesús, que vendrá cuando se premie algún deportista del Real Madrid. Y, por último, Irene. Sí, hace seis años la vida nos dio un regalazo. Irene es una niña con discapacidad y ella vino a iluminarlo todo. Nos enseñó a valorar lo realmente importante de la vida, a descubrir el verdadero sentido de las cosas cuando se empieza a mirar con los ojos del corazón, a sentir la vida como algo positivo, o como diría nuestro querido Marco Sánchez, a honrar la vida. La felicidad, por tanto, más allá de las circunstancias, que lógicamente pueden ayudar, está en cualquier lugar en la que la sepamos encontrar. La clave está en nuestro interior. Termino. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos que, cuando lo hacen mucho, posibilita el construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente que lo necesita y que hay gente que ante esto prefiere taparse los oídos. Pero también sabemos que hay muchas personas, asociaciones, empresas, fundaciones, instituciones que iluminan y hacen el camino más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir y hacer de este pequeño y frágil mundo un lugar más solidario, tolerante e inclusivo. Muchas gracias. Señoras, señores, quiero presentarles a un nuevo amigo. Él se llama Pedro Monti. Adelante, Pedro. Hola, muy buenas noches. Se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, muy buenas noches. Bueno, qué placer ser presentado así. Gracias, maestro Manuel. Es para mí un honor estar en este espacio tan bonito de coloquio, de tertulia, de charla. Y bueno, agradecer en primer lugar a mi club, al Club Internacional Tlalchapa, y al maestro Rafael Ceballos por estar aquí. Y bueno, haber empezado de esta forma cuando apenas se cumplen, pues eso, ni 24 horas que me dieron este premio que tengo colocado allí junto al piano y que bueno, del que me siento muy orgulloso, ¿no? En una noche especial, fantástica, y bueno, agradecerte que hayas querido comenzar de esta forma tu programa. Buenas noches desde España y bueno, dispuesto a disfrutar de tu espacio, que también me han hablado de él y de toda la gente que en él participa. A ver, Pedro, primero te voy a decir de que los agradecidos somos nosotros, Radio Crisol Internacional, Caleidoscopio Radio TV, porque en nosotros está el ofrecer la oportunidad que artistas que probablemente no aparezcan en los grandes estrellatos y todo lo demás, y que hacen una labor tan hermosa como la que haces y de la que vamos a hablar enseguida, porque todos escuchamos lo que tú dijiste en esta entrega del premio. El premio es de hace poquito, está calentito ahí encima del piano. Así que yo te voy a contar de que con este asunto del tráfago del tiempo, a mí también me pasa que de repente me desvinculo de lo que es la realidad, y yo empecé el programa a las 19 horas como lo había escrito antes, que no me había dado cuenta. El programa siempre empieza a las 20 horas. Así que hablé 15 minutos saliendo por YouTube y todo el cuento, y tuve que partir de nuevo para empezar de nuevo, pues. Porque así son estas cosas. Entonces, la verdad es que yo pido las disculpas del caso a quienes les llegó mal la información, pero a veces me sucede. Soy un ser humano, soy normal. Y quiero agradecer la presencia, primero que nada, de Maru Parodi, que hace mucho tiempo que no estaba con nosotros. ¿Cómo estás, Maru? Hola a todos, aquí estamos. Hola, Carlos. Hola, Maru. Hola, Pedro, porque yo te ubico a ti por el grupo de Rafa, ¿ya? La verdad es que creo que estoy renaciendo desde la ceniza. Como siempre le dije más de alguna vez, yo no habría sido caballo negro, sino que habría sido ave fénix. Y creo que ustedes, en cierta forma, al escucharlo, han hecho que yo vuelva a escribir, que es la pasión de mi vida. Les pido mil disculpas
la otra vez que se conectaba por el teléfono, me pidió la tecnología y no encontré dónde había que hablar. Así que espero estar, no todos los días, porque hay días que no puedo, porque el ánimo no está, pero hoy día está. Bueno, yo te quiero contar, Pedro, que Maru Parodi es una connotada poeta chilena, una gran luchadora por la causa de la fibromialgia, que ha tenido éxito afortunadamente, y ya tenemos por lo menos una ley que por ahí anda, no sé si estará ya aceptado, sigue dando vueltas, pero la pelea se dio y funcionó. Y ahora ella tiene su propia pelea personal, digamos. Pero de eso no vamos a hablar ahora, sino que vamos a darle mucho ánimo. Estás viva, mujer, y siempre vas a estar junto a nosotros. Así que ahora nos vamos con Gloria Castaño. Ella es abogada de los derechos humanos. Ella está en retiro, obviamente, y que hoy se está convirtiendo en poeta. Así que un saludo para ti, Gloria Castaño. Gracias. Saludo especialmente a los dos nuevos que veo hoy, ¿eh? El invitado, Pedro, y Maru, he oído hablar mucho de ti y te aprecio mucho de todo lo que he oído. Carlitos, buenas noches. Manuel, buenas noches. De antemano y entre paréntesis, después de las 6:30, en cualquier momento me retiro, pasan por mí un compromiso familiar, pero no me voy a despedir ni a interrumpir, sino que salgo. Usted sale nomás. Muchas gracias por acompañarnos por lo menos durante un rato. Don Carlos Julio Correa Molinares, destacado escritor colombiano, al igual que, bueno, todos los que están y los que ves, excepto yo, son bestsellers ya en Amazon y tienen sus libros publicados, así que él es uno más, pues, y probablemente se agreguen otros en el transcurso del programa. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Manuel, buenas noches, Pedro, bienvenido. Lorita, buenas noches. Maru, qué felicidad volverte a ver. Bien, yo quiero agradecer a Carlos. Yo ayer, en realidad, yo hice una travesura, debo contarlo. Quiero que la gente que participa en nuestras cosas vaya aprendiendo de todo y que todo eso les sirva para desarrollarse en lo que ellos hacen. Ayer dejé a Carlos a cargo del programa. Yo no interferí, solamente manejé los mandos técnicos acá. Y la verdad es que lo hizo muy bien, te felicito y les agradezco. Y vayan preparándose porque a cada uno les va a tocar. Un día a la semana tendrán que hacer ustedes el programa. Con quien esté, podría haberle tocado a alguien conversar con Pedro Monte, pero es cuestión de suerte nada más. Pedro, volvamos contigo. El programa, hoy ya te has dado cuenta la familiaridad que existe entre nosotros. Respetamos a cada uno de las personas que hace, pero ¿sabes qué? A mí me llamó la atención de que en España exista un premio al ocio. Sí. Yo me lo explico y después voy a contar por qué. Y cuéntanos un poco ¿por qué este premio al ocio? ¿Quién lo crea? ¿Por qué lo hace? Bueno, estamos hablando probablemente de los premios más importantes de la integración y de la inclusión en nuestra región, en Extremadura, que es la región que una región que está al oeste en España y que llevan ya en su 13ª edición, pues otorgando un montón de premios. El ocio es un premio más dentro de los que se entregan y bueno, yo durante todos estos años he sido el director musical de esta gala. Este año me tenían preparada esta sorpresa y ellos han decidido que debería ser yo el que recibiera este premio. Fíjate, a la hora de plantearse una persona su tiempo libre, su ocio, hay varias opciones, ¿no? Y entre esas opciones yo desde bien pequeño pues entendí precisamente con mucha claridad hace 25 años cuando aquí en Badajoz hubo una riada un 5 de noviembre del año 97 y en esta riada pues me vine para acá con un montón de gente joven pues a ayudar y hacer todo lo posible
pues eso, el intentar paliar ese dolor. Fueron 25 personas las que fallecieron y alrededor de cientos de familias las que se quedaron sin casa. Bueno, y ahí dediqué mi tiempo libre, era ese, ¿no? Y ese tiempo libre dedicado a los demás y ese ocio también dedicado a los demás, a la solidaridad, me hizo sentirme bien y tomé la opción de eso, de poder, en la medida de lo posible, estar de una manera solidaria en estos espacios. En aquella ocasión fui llamado por Cáritas, una organización internacional muy importante de la Iglesia Católica. Así es. Cuando llegué aquí, una de las ONG que había ayudado fue Músicos Sin Fronteras. Además, fue la primera acción social que realizó en España, fue esa, el poder ayudar en esta desgracia en Badajoz. Y bueno, curiosamente, hoy soy presidente de Músicos Sin Frontera aquí en Extremadura, en mi región, y el último concierto que di, lo que son las casualidades de la vida, fue, por un lado, para Cáritas, en una semana que hicieron fabulosa sobre las personas sin hogar, y fue un concierto para las personas sin hogar. Y por último fue la inauguración de una escultura que se inauguró en la única, en el lugar donde estaba la casa donde se ubicaba o donde vivía la mujer del único cuerpo que no pudo encontrarse en esta riada, ¿no? Aquí en un barrio de Badajoz que se llama Cerro de Reyes. Y bueno, se unió Cáritas con Músicos Sin Frontera, ¿no? con todo esto, ¿no? 25 años después parece que la vida ha querido unirlo todo. Es muy importante el ocio, saber a qué dedicamos el ocio y qué queremos en nuestro tiempo más allá de nuestro trabajo, queremos hacerlo. En mi caso me siento muy afortunado, pues estando en ese tiempo libre, organizando eventos solidarios, ayudando en la medida de lo posible y estando en espacios que a mí me resultan muy enriquecedores, porque en realidad es así, ¿no? El tiempo libre y el ocio sirve para enriquecerte, ¿no? Y bueno, aquí me he encontrado un montón de personas, de asociaciones, de instituciones que sí, que luchan, ¿no? Y regalan su tiempo con ese ideal, ¿no?, de construir un mundo mejor, más justo y más humano, ¿no? Y es ahí donde me encuentro y donde nos encontramos un montón de gente. Y bueno, por eso decía que este premio es muy repartido, ¿no? Porque son tanta la gente con la que he colaborado, tantos espacios con los que he conocido, que bueno, siento, y así es que parte de este premio también es para ello. Por eso ese reconocimiento al ocio unido, en este caso, o en mi caso, a la solidaridad. Muy bien. Pedro, yo te felicito. Bueno, nosotros, y se reconoce en todo el mundo, somos también un país muy solidario en términos de que cualquier catástrofe que sucede acá en Chile, siempre estamos todos, y hay mucha gente del extranjero que también nos ayuda. Antes de seguir, voy a leer algunos saludos, voy a referirme a algunos saludos. Evelyn J. Morales, que está saludándonos a todos, buenas noches. Por ahí está el violinista en el tejado. Yo no sé por qué el violinista no se atreve a entrar. El link violinista Pedro Martínez está ahí en el WhatsApp. Tú sabes, de ahí, de Coloquios con el Arte. Entra y conversa también con nosotros. También de Badajoz. ¿Ah? Curiosamente, también de Badajoz. También de Badajoz, exactamente, Carlos. Sí. Así que vamos a pedirle que entre, pues si está despierto. Yo no lo molesto a esta hora porque obviamente sabemos que es hora de descanso. También hay saludos del Club Cultural Internacional de Alchapa, del profe Rafael. Hay muchos saludos, hay mucha gente. Y tú estás conociendo hoy día otras personas. Yo de hecho te voy a pedir hoy día la autorización para poder ingresarte al grupo Coloquios para que puedas compartir con toda la gente que tenemos nosotros. La mayoría son literatos, ¿eh?
Pero hay músicos también, Pedro ya pertenece a Coloquios con el Arte. Nosotros no formamos un club, nosotros somos una casa que le abre las puertas a todo el mundo y tú tendrás la oportunidad de participar en estos programas porque todos los transmitimos a través de nuestros canales de YouTube y en la semana, generalmente para los invitados importantes, nos vamos a YouTube y para en la semana cuando conversamos de otras cosas que son tanto más importantes que las que nos convocan, transmitimos a través de Facebook Live, a través de varias cuentas que tenemos nosotros, así que estás cordialmente invitado a participar cuando quieras y a la hora que quieras. Y si necesitas algo de nosotros, como la infraestructura técnica para hacer alguna actividad, cuenta con ella. Ya, es decir, Muchísimas gracias. Tenemos todo esto para ofrecérselo a quienes realmente trabajan y lo hacen como tú. Más aún, y con esto termino, más aún pensando en que tú tienes un ángel en tu casa y tú sabes a quién me refiero. Bueno, yo no, la vida nos dio un vuelco, sí, es verdad, ya lo he dicho. Lo dije en la entrega de premios, ¿no? Siempre que uno recibe algo que no te esperas, ¿no? Pues te trastoca un poco, pero bueno, yo desde aquí, y también quiero mandar pues un mensaje de ánimo a todas aquellas personas, ¿no? que están pasando por un momento difícil, pues bueno, hace poco estuvimos en una gala precisamente con el maestro Pedro Martínez y yo, en el que era una gala especial para una persona que queríamos mucho sobre la ELA y que luchó con la enfermedad y que fue un ejemplo para nosotros en eso que llamamos honrar la vida, ¿no? Y bueno, para mi familia, pues el tener a Irene, esta niña de 6 años, esta niña con discapacidad y esta niña especial, ¿no? Pues nos ha iluminado, ¿no? Nos ha iluminado a todos y nos ha hecho ver el mundo de manera diferente, ¿no? Con una mirada especial, precisamente ella que tiene problemas también en la vista y tiene una ceguera cortical, pues ha sabido enseñarnos a mirar de otra manera y a ver el mundo desde su prisma, ¿no? Desde cómo ella lo ve, ¿no? Y desde aquí no queda otra cosa que estar agradecido, ¿no? Yo creo que si hay algo importante por lo que uno lucha es por ver realmente qué es lo que merece la pena en la vida, por qué merece la pena luchar, y en esa lucha está claro que para saborearla, para disfrutarla, niños con discapacidad son fundamentales. Igual que digo niños con discapacidad o tener un hijo, ¿no?, con una discapacidad, hablo también de los abuelos, hablo también de las personas enfermas, hablo de las personas que no tienen hogar, ¿no? Esas personas que no son tan escuchadas, ¿no?, o que en muchas ocasiones no son tan visibles, pues ahí es donde está realmente el corazón del mundo, ¿no? Y ahí nos tenemos que mover, ¿no? Y yo creo que si somos capaces de hacerlo así, probablemente el mundo vaya a mejor, ¿no? Y cada vez sea más bonito. Entonces, para mí ha sido todo un regalo por lo que me ha pasado. No puedo decir otra cosa. Para nosotros es lo mismo, es decir, estamos en la misma búsqueda que tú, hacer un mundo mejor. Y eso se logra solamente con amor, entregando el corazón en las cosas que hacemos. Ahora llegó el momento en que la gente, a mí me cuesta mucho hacerlos hablar, Pedro, pero yo sé que tiene que hoy día te van a hacer muchas preguntas. Así que, ¿quién quiere preguntar primero? Yo darle la bienvenida, porque yo lo ubicaba por el grupo de Tachapa, que antes yo hacía radio. Yo también lo tuve que dejar, ya voy a volver, ustedes saben que algún día. Y que bienvenida, y me alegro que seas amigo de Fernández, que yo lo entrevisté. Y le voy a mandar un mensaje que no sea tan tímido, Pedro. Él me manda todos los días, pero no todas las cosas que sube, pero no tengo tiempo en este momento y él lo sabe. Pero le voy a decir que se integre porque es un gran músico. Es para mirar también igual que Monty. Además, viven ahí mismo juntos, entonces
Imagínate, esos dos no van a tener que contar más historias que... Mira, nos hemos visto hace apenas 3 horas porque hemos tenido un evento especial con una poeta que presentaba, hacía una charla, presentaba un libro, y nosotros trabajamos mucho con poetas, ¿no? Poniendo banda sonora a esas presentaciones, a esa poesía, además que lo disfrutamos muchísimo y nos encanta. Y veníamos hablando por el camino, pues, de vosotros, del programa, y bueno, ¿no? Y felices, ¿no? Porque a pesar de que para nosotros estamos ya en sábado, ya para nosotros llegó el sábado, y ha sido una jornada después de anoche, ¿no? De esta entrega de premios y todo esto, pues la verdad es que felices y muy contentos de estar aquí, ¿no? Y me decía, pero voy a intentar estar esta noche, voy a hacer todo lo posible también por compartir pues este tiempo con el programa con vosotros. Así que yo encantado de conocerte, animarte y mandarte toda la fuerza posible, ¿eh? con esa Virgen tan estupenda que tienes ahí de fondo detrás de ti y que seguro te va a ayudar. Y bueno, hay que luchar, ¿no? Ha sido momentos complicados, hemos vivido todos momentos difíciles. El COVID también aquí en España ha sido pues eso, que la gente pues pasara por dificultades, ¿no? Nos ha dejado todo un poco trastocado. Fíjate que aquí en España yo he dado un montón de conciertos con una cantante de copla, ya sabéis que es el estilo musical español pues de nuestros abuelos, ¿no? Era la música, la banda sonora de nuestros abuelos, ¿no? Entonces nos llevamos trabajando en este proyecto de ir a residencias de mayores pues 6 o 7 años, pero especialmente en el COVID ha sido muy intensivo, y hemos visto cómo la música ha actuado realmente como un salvavidas para ellos, ¿no? Se ha cuidado la parte física, se ha intentado pues eso, que tenerlo y aislarlo para que no pudieran coger el COVID, pero quizás se había descuidado la parte emocional, la parte sentimental, que es tan importante, ¿no? Entonces... Así es, Pedro. Sí, adelante, Pedro. Sí, entonces, bueno, pues hemos ido por esa residencia con la copla y bueno, es increíble cómo la música, cómo las artes son capaces de echarnos ese salvavidas donde poder agarrarnos, ¿no? Y volver otra vez, ¿no? Entonces, bueno, animar a todo el mundo que esté pasando por esos momentos de dificultad, de lucha personal, pues que utilice las artes, y más si es artista, ¿no? Para eso, para no perder nunca la esperanza, ¿no? Y bueno, seguir ahí, ¿no? Y tener la sensación de que estamos más gente, ¿no? En esta dinámica. Bueno, yo quiero saludar a Ibis, que está sin cámara, así que no está visible. Ella es cubana, pero reside en los Estados Unidos y tiene un libro genial que esperamos que pronto ya hagan la película, porque por ahí anda en esas cosas. Pedro, tú cometiste un gran error, permíteme decírtelo. Sí. El error que cometiste fue decir de que tú habías hecho acompañamientos para algunas poesías. No te quepa la menor duda de que muchos... nosotros somos muchos más de los que están ahora, van a empezar a pedirte que por favor les musicalices sus obras y todo lo demás. Y eso depende única y exclusivamente de ti. Yo de verdad me interioricé, tú me mandaste parte de tu biodata. No quiero darle lectura porque obviamente ya conocemos el tipo de persona que eres. Con lo que hablaste nos dijiste todo. Y la verdad de las cosas es que yo quiero hacer un desafío tanto para ti como para Pedro Martínez y también para todos los poetas que están en este momento acá.
¿Les parece? A ver, Pedro nos sugirió de que hiciéramos algo para Navidad y hacer una Navidad extendida a todo el mundo, porque nosotros llegamos a todo el mundo, a quien nos quiera ver y nos quiera escuchar, ahí vamos a estar. ¿Te parece si pudiéramos hacer una gran performance donde nuestros poetas y nuestros escritores te manden las poesías que ellos hagan o los relatos que ellos quieran hacer, cortos obviamente, que no excedan los 3 minutos, y entre tú y Pedro Martínez los musicalicen y hacemos una especie de gala un día a una hora adecuada, obviamente para ustedes y para nosotros, yo por mi parte no tengo problema, y que la transmitamos como un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de unidad y por sobre todo de libertad. No sé si tú estarías en condiciones de hacerlo. Yo lo propongo como meta, como para finalizar el año. Lo podríamos hacer no un 24 de diciembre, pero quizás un 22 o un 23, no sé. De tal manera de que podamos llegar a todo el mundo y lo informemos a todo el mundo, a toda América Latina, ojalá a toda Europa. Lo vamos a hacer en español, obviamente, en castellano, y la verdad de las cosas es que ustedes son los que me impulsan a crear todas estas cosas. Disponemos de la tecnología humildemente que nosotros podemos tener, que serían 3 radios, y yo podría unir 2 más, más. Lo haríamos en YouTube para darle la opción a mucha gente que nos pueda ver. Perdón, no lo haríamos en YouTube, lo haríamos en Facebook para llegar a mucha gente y publicitarlo como corresponde. Y además queremos que participen tus hijas. Bueno, yo que te voy a decir, encantado, ¿no? En este mundo, estas acciones solidarias, ¿no? La verdad es que los artistas tenemos la suerte, ¿no?, de poder llegar al corazón, a las emociones de forma más directa. Yo tengo un grupo que se llama El Reino de las Musas, y este nombre tiene una curiosa historia, ¿no?, que es que Zeus creó el mundo, la leyenda, creó el mundo, reunió a los dioses y les preguntó: oye, ¿qué os parece lo que he creado? Y entonces uno de esos dioses levantó la mano algo temblorosa y dijo: Zeus, está muy bien lo que has hecho, pero creo que es importante que los hombres hablen bien del mundo, hablen bien de lo bonito que es el mundo, ¿no? Y entonces a partir de aquí Zeus creó las 9 musas para que inspiraran a los hombres para que hablaran bien del mundo. Yo creo que es un poco eso tu propuesta, Manuel, ¿no?, de que es necesario que hablemos bien del mundo y que el mundo necesita de los artistas, ¿no?, para eso, ¿no?, para que sepamos ver el punto de mira y ponerlo en lo bonito que tiene, porque muchas veces nos quedamos ahí enganchados, ¿no?, en lo negativo. Y bueno, el tener el arte sirve para eso, ¿no?, sirve para resaltar la belleza, ¿no?, que es tan importante, y más en los días en los que corren. Así que yo encantado y dispuesto. Ya, entonces lo mismo me acaba de escribir el violinista en el tejado. Me dice que si es junto a Pedro, él también. Bueno, él fue el que dio la idea, así que ahora no se puede echar para atrás, pero si está junto contigo, acepto con mayor compromiso. Así me lo está diciendo en el chat de YouTube. Puedes verlo, así que no estoy mintiendo ni diciendo nada extraño. Se lo vamos a cobrar. ¿A quién? A Fernández, que me manda todos los días, y la verdad es que le digo que no puedo escucharlo, pero yo le voy a cobrar lo que van a hacer juntos. ¿Aquí es Fernández, no será Pedro Martínez? Sí, Pedro Martínez. Sí, Pedro Martínez, perdón, el violinista. Bueno, yo el desafío. A ver, la tecnología, aunque no sea lo más extraordinario, está. El ánimo de los músicos está. El ánimo de los escritores, no sé, todavía no lo sé, porque tienen que coordinarse entre ellos.
tienen que hacer, yo voy a empezar a dar las pautas y tenemos que fijar el día, que en eso nos vamos a poner todos de acuerdo, y ese día tendríamos que estar todos. Así que la idea es mostrarle al mundo que cuando se une Europa con América Latina y todos los que quieran estar con nosotros en esta performance que se va a llamar Libertad, Amor y Paz, está también ese grupo que es de Músicos Sin Fronteras y que puede estar cualquier grupo que tú quieras, Pedro, y le digo a los dos, Pedro, si ustedes tienen un grupo que quieren manifestarlo, que quieren abrirlo al mundo, cuenten con la radio, cuenten con nuestros elementos que nosotros tenemos. Me dice, pero es que para ellos es muy tarde. Bueno, lo hacemos más temprano, si no cuesta nada hacerlo un día sábado y domingo, o domingo, mucho más temprano, a las 11 de la mañana hora nuestra, que es para ustedes las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, es decir, por favor dispongan, abusen de mí si quieren. Pero a mí no me importa, porque yo soy muy parecido a ustedes. Me gusta dar, y en el dar está mi felicidad. Así busco la felicidad yo, dando. Porque he recibido tanto de la vida que de alguna manera tengo que devolvérselo, ¿no? Ya, preguntas. ¿Maru también está en España? No, la Maru es chilena, oiga, perdón. Ah. Le encantaría estar en España, sí. Oye, cuidado, no es broma, no es broma, porque yo soy hija de español, hija de española. El 22 de diciembre cumple 100 años, es de La Rioja, y tengo unas ganas de volver a España hace mucho rato, pero el COVID, el estallido social, ha parado muchas cosas en la vida. Pero tengo ya no empiece que aunque se quiere ir, si usted no se puede ir porque usted es chilena y usted tiene que... ¡Ay, si voy a dar una vuelta! ¡Ah, ya! Por ahí sí se lo acepto. Con que vaya a dar una vueltecita nomás. Bueno, voy a ver, Manuel, a mis parientes españoles y a mis parientes italianos. Listo. Bueno, y algunos amigos. Pedro. Lo mismo, la propuesta que quiere hacer es que vengáis todos a España y que el encuentro, en vez de hacerlo virtual, lo hagamos real aquí en España. Que también cabe esa posibilidad, ¿eh? Ay, ay, ay. No nos ponga en aprietos porque usted no sabe mucho lo que está pasando aquí en Latinoamérica. Mejor dejemos de lado eso, porque hoy día hablemos de amor, de paz y de esas cosas que es mucho más importante. Carlos, ¿alguna pregunta? Micrófono. José Carlos siempre le pasa. Menos mal que ayer no le pasó. Sí. No. Que estoy a la espera de un buen concierto de piano y violín. ¿Qué más puedo preguntar? Sí. Oye, a ver. Ya, se fija, Pedro, cómo son algunos personajes. Ya están, ellos quieren el concierto de puro violín nomás y ellos no hacer nada. No sé qué, el cuento es diferente. Pero es que yo tengo mi poema. Escúcheme, ustedes tienen que hacer un poema y vamos a poner plazos, ¿ah? Vamos a poner plazos, o sea, al 5 de diciembre tienen que llegar los poemas que quieren que estos dos señores musicalicen. A cada uno en forma personal. Entonces ellos van a decir, ya, me gusta este, yo le voy a hacer una interpretación en piano. Al señor del tejado también le van a llegar los mismos poemas, él va a elegir. Si se repite alguno, será porque es muy bueno. Pero todos relacionados fundamentalmente con tres temas, que son los que yo dije. La libertad, la paz y el amor. Nada más. Pero es que el personaje de mi libro, Manuel, el personaje de mi libro, incluso tiene una canción. Ah, no sé, pues. Ah, bueno, si ve. Por eso le estoy diciendo. ¿Y quién la va a cantar? ¿La vas a cantar tú? No, Maru Parodi. Se trata de que musicalicen, a ver, el poema.
Una vez que esté hecha la música con el poema, ustedes tienen que hacer los videos. Usted no sabe, maestro, que aprendieron a hacer videos y han hecho unos videos espectaculares. Así que cuando usted necesite un video, usted nos avisa, ¿ya? Y nosotros hacemos la edición del video. Ese es el desquite. Ya tenemos. El poema tiene que ser declamado, me imagino, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, pues. Por supuesto. Es decir, tienen que mandar la letra y la voz para que los maestros, porque un maestro, para que usted lo sepa, que es para los que son músicos, y usted me corrige, mi querido amigo Pedro, usted me corrige, el poeta se guía muchas veces más por el sonido de la palabra para articular una nota que por la letra que puede encontrar en algún lugar, porque usted no le va a mandar el pentagrama, usted le va a mandar sus palabras. En cambio, si él la escucha, él tiene su propio pentagrama, ¿o no, Pedro? Sí, es así. Bueno, hoy, por ejemplo, esta noche ha sido muy especial porque no sabemos ni lo que vamos a tocar. O sea, será una sinergia cuando vamos en este... Bueno, nosotros en muchas ocasiones creemos que cualquier concierto no son solamente los intérpretes los que son los protagonistas, sino el público y el que da la charla, en este caso la poeta, la escritora con la que estamos esta noche, Julia Cortés, pues eso hace que la dinámica cambie, ¿no? Estamos abiertos a eso, con la capacidad incluso de improvisar, ¿no?, sobre la marcha, y esa es la riqueza que tiene. Entonces, hoy le hablamos al público y le decíamos, vaya a escuchar un concierto único e irrepetible, porque no va a volver a pasar jamás. Cuando te mueves desde la emoción, desde los sentimientos, y tienes la capacidad, ¿no?, para improvisar, como este momento que estamos haciendo ahora es único, ¿no? Nadie ha preparado nada, la idea la tenemos de lo que es, ¿no?, pero cada uno estamos aportando y diciendo lo que queremos, ¿no? Yo no sé lo que voy a decir dentro de 30 segundos, ¿no? Pues de eso en música es igual, ¿no? Yo no sé lo que voy a decir, yo me muevo desde esa emoción, desde esos sentimientos, y bueno, yo creo que es muy bonito el planteamiento de Manuel, ¿no?, y además la causa que lo tiene. En un mes tan importante, has nombrado el 5 de diciembre, aquí el 5 de diciembre en España se celebra el Día del Voluntariado. Sí, señor. Así es. El 10 de diciembre es una fecha fundamental porque es la Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, tan olvidado últimamente, si en América Latina estáis como estáis, en Europa ya sabéis la que tenemos, sí, pero ese mensaje de libertad, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de, en definitiva, de vida, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Y que los artistas tenemos algo que decir, y que los artistas es importante que estemos en esos espacios, que hagamos cosas, que se escuchen, ¿no?, y que se digan, ¿no?, porque todavía hay que creer en ese que el cambio, que el arte puede cambiar el mundo. Y bueno, yo aquí tengo como referente fundamental a Beethoven, humanista, para mí el número uno, ¿no? Como después de todo lo que le pasó, él entendía que tenía ese don especial para la música, y que la música podía cambiar a las personas, ¿no?, y cambiar y hacer un mundo mejor, y fue increíble, ¿no?, y desde ese espíritu nació ese himno de la alegría que tanto simboliza y que realmente es todo una declaración. Esto da una declaración, ¿no?, de intenciones, y bueno, pues desde ahí podemos hacer algo muy bonito. Así que, pa'lante. Pa'lante nomás. Pedro, tú acabas de tocar algo que es muy importante y hácelo notar a estos señores y señoras latinoamericanas. Bueno, yo soy, a mí me gusta mucho la improvisación. Yo he escrito, no he escrito muchas cosas, he dicho muchas cosas se las dicté al teléfono, las publiqué en Facebook y nunca guardé nada, nunca. Y a mí me gusta mucho improvisar, es decir, como sentir el deslizar de tus manos sobre el piano mientras un violinista en el tejado deja caer
notas como lluvia de esperanza, como lluvia de amor, y siento que el corazón de una mujer se acongoja, y tal vez en otro brote una lágrima recordando a aquellos que partieron, pero que están junto a él, y que no los nota, y que los trata de escuchar, pero no entiende su lenguaje. Yo quiero sentir cada nota pulsada en las teclas del piano y en las cuerdas frotadas, sentir cómo se libera el alma, cómo se libera una voz especial, escondida entre cuerdas de un violín y entre cuerdas que son pulsadas en unas teclas de un piano allá en la ciudad de Badajoz. Realmente la vida es improvisación, ¿no? Y tenemos que vivir esa improvisación, porque lo que hace es, cuando no tienes también, todo organizado, es agarrarte más al presente, ¿no? Yo creo que en el presente está la clave de todo, ¿no? Entonces, en esa capacidad que tengamos de vivir el presente, de estar en el momento en el que estamos, que es lo único que lo tenemos. El pasado ya pasó y el futuro no ha llegado, ¿no? Y muchas veces tiramos del pasado o nos vamos al futuro, pero en el presente es donde está la vida, ¿no? Entonces, esa improvisación del presente es muy enriquecedora, ¿no? Y yo creo que, igual que tú, estás opinando y tienes esa visión, ¿no? De tan poética, además, de la manera en la que lo has dicho, creo que es así, ¿no? Y esta tarde hemos tenido momentos mágicos, ya se fueron. Sí, Pedro Martínez tiene desde hace un tiempo, cada vez que tocamos, la costumbre de grabarlo, incluso de emitirlo en directo, y yo tengo de que pasa un tiempo volver a escucharlo, digo, vaya momento que hicimos ahí, improvisado, donde realmente el protagonismo lo tenía la emoción, los sentimientos y lo que brota del corazón, ¿no? Ahí no había nada, ¿no? Porque en esto de las artes, cuando uno las practica, es un salto al vacío, donde uno realmente se desnuda, se quita todas las máscaras y se vuelve auténtico, ¿no? Y en esa autenticidad, pues es donde uno encuentra el sentido al arte, ¿no? No hay nada falso, ¿no? Por eso de esa improvisación desde la libertad, desde el intentar dar lo mejor, desde la generosidad también, ¿no? Pues hace que se convierta en algo mágico y especial. Lolita, ¿no quieres hacer ninguna pregunta a Pedro antes que te vayas? Quería saber un poquito sobre su género de preferencia frente a su piano. Sí, bueno, mi abuelo tuvo una orquesta en la época de la posguerra en España, la Orquesta Monti, y se dedicaba siempre en las épocas difíciles. Los artistas son fundamentales, ¿no? Y la música en aquel tiempo era fundamental porque servía como catarsis. Y yo aprendí mucho de él, y mi abuelo decía: música solamente hay dos, la buena y la mala. Ese punto es clave. A partir de ahí, uno siempre se intenta quedar con la buena, lógicamente, ¿no? Pero sí es verdad, y siguiendo la línea de lo que acabo de decir, de esta libertad, a mí me llama mucho la atención el jazz. Y me gusta entender o ver que uno puede estar tocando, puede estar improvisando, pero tienes que estar escuchando a los de alrededor. Y en ese escuchar, tú sabes en qué momento a veces tienes que estar acompañando, en qué momento tienes más protagonismo, en qué momento necesitas que todos vayamos a la vez, ¿no? Un poco es la vida, ¿no? La vida es así, ¿no? La vida es escuchar, es saber estar, tener también tu protagonismo, ¿por qué no? Y creo que el jazz me ayuda a eso. Pero
me gusta la copla y disfruto mucho con la música tan importante que de este estilo, ¿no? Y las letras que se hacían, ¿no? Letras que tenía la factoría, incluso de autor de la generación del 27, aquí llamamos como Federico García Lorca. Me gusta, estamos hablando de palabras mayores, claro. Me gusta la música de cine, me gusta mucha música pop actual. O sea que, en definitiva, todo lo que te llega y tú sabes lo que es auténtico, pues me encanta, ¿no? Y no tengo ningún tipo de prejuicio hacia la música, siempre que eso, que sea buena y que esté hecha con unas intenciones concretas. O sea, no se puede hablar de una canción hecha donde se haya una apología de la violencia, porque eso, digamos que entra en conflicto con el sentido que tiene la música, ¿no? Que la música tiene que unir, la música tiene que sacar lo mejor de nosotros, ¿no? En ningún momento tiene que ser lo contrario. Ya. Así que ustedes están viendo que yo ya puse la parte inicial de un video. Perdón. Y este video quiero que me lo expliques, Pedro, porque yo tengo una acepción sobre él y quiero corroborarla. El que vamos a heredar. Nuestra tierra es todo nuestro hogar. Sumemos nuestras manos para poderla cuidar. Saber que un adulto con imaginación se dice que es un niño que sobrevivió. ¿Qué tiene que ver Pedro Monte con este tema? Bueno, yo soy maestro de música en este colegio que acabáis de ver. He sido durante 10 años, este año estoy más centrado en la música. Y para mí los niños son todo un ejemplo. Entonces ellos fueron un ejemplo
en todo el mundo, supongo también, ¿no? Aquí en España yo lo viví de primera mano con ellos, de cómo actuaron ante esta situación, cómo la vivieron, y creo que se merecían algo especial. Entonces, a partir de aquí, pues hicimos este vídeo, pedí a algunos amigos que me cedieran este tema, un amigo que era suyo, que pudiéramos nosotros también pues poner nuestro punto de vista y hacerlo diferente, porque el mensaje es muy potente. Yo cada vez que lo escucho no dejo de emocionarme, ¿no? Porque yo creo que tenemos una obligación con nuestros niños, y desde qué mundo le vamos a dejar, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a ellos, ¿no? Ellos son realmente el futuro, ¿no? Entonces, qué mal ejemplo, creo, en muchas ocasiones le estamos dando, ¿no? Y yo creo que si le escucháramos más, el mundo iría mejor. Yo hay dos cosas que creo que son fundamentales, que es escuchar, por un lado, a los niños, que la verdad se aprende muchísimo con ellos, y para mí tener la profesión de ser maestro es también un regalo, ¿eh? El cada día disfrutar de niños. Yo doy clases a niños de entre 3 y 12 años, que aquí en España se llama infantil y primaria, y después, por otro lado, escuchar a los mayores. Aquí en España nos ha dejado, o el COVID se ha querido llevar, a una generación que para nosotros ha sido fundamental. Una generación que vivió la posguerra, una generación que tuvo que sacar a su familia en ese momento tan complicado, una generación que luchó por los derechos, que actualmente el bienestar que tenemos, porque salimos de esa dictadura, se llegó a una democracia, y eso fue a través de una gran lucha. Una generación que en la época de cuando llegó la crisis ayudó a sus hijos, y la verdad es que ha sido muy triste, ¿no?, ver cómo se llevaba el COVID, ¿no?, y cómo morían pues solos en su habitación, ¿no? Entonces, tenemos que escucharlos a ellos, igual que a los niños, tenemos que cuidarlos, tenemos que hacer pues todo lo posible. A mí me encantaría que hubiera un puente entre estos abuelos y estos niños, ¿no?, de transmisión de conocimiento, de esperanza, porque yo creo que una sociedad que se precie de serla, que se mide por cómo trata a los niños y cómo trata a los mayores. Yo creo que eso es fundamental. Y en este caso, este tema, Somos la Luz, que ellos nos hablaban así, ¿no?, de un nuevo sol, pues un canto a la esperanza, ¿no? Y ojalá que ellos pues puedan, seamos capaces de dejarle un mundo mejor, ¿no? Y ese fue el sentido que tiene esta canción. No sé si coincidimos en esto. Creo que coincidimos en eso y en mucho más todavía. No sé si hay preguntas de parte de nuestro, le voy a decir auditorio, porque han participado re poco, salvo algunos nomás. Me cuesta sacarle las palabras, como que se retrotrae. ¿Hay preguntas? No, me ha gustado porque lo que expresa Pedro, igual que la literatura, son los sentimientos, ¿sí? Digamos, esta canción de los niños hace que la música resalte aún más lo que se está haciendo. Igual pasa con un poeta, con un escrito. Entonces, si uno no deja un legado, si uno no arrastra una nueva ilusión para vivir, pues estamos condenados a desaparecer. Y Zeus se pondría muy bravo, y las nueve musas también. Entonces, creo que ese no es nuestro objetivo, es mantener esas nueve musas vivientes en el corazón de cada ser humano. Uno la tendrá en la forma de escribir, otros en la forma de declamar, otros en la forma de tocar música. Cada uno tendrá un deporte, pero el punto es que uno no pueda perder la esencia. Y desafortunadamente hoy el mundo está girando como al revés y nos están metiendo en un, ¿qué digo yo?, como en un embudo donde nos quieren acabar los que estamos tratando de preservar esto. Entonces hay que darle la vuelta al embudo. Y eso con la música, con el arte, creo que es la tarea que tenemos que hacer nosotros, porque si el arte se rinde ante el poder, estamos acabados. Ya. Ustedes me dirán, ¿por qué no le he pedido al maestro que toque el piano? No lo voy a hacer porque sé la hora que es allá y no quiero que despierte a nadie. Así que, por favor, me van a disculpar, pero lo vamos a ver, pues.
lo vamos a ver tocando el piano, que es... Igual que el violinista en el tejado, lo mismo. Claro, el violinista tampoco podía tocar porque lo echaban los residentes del edificio. Ahí estaba, pues, nuestro piano mano. Bueno, sí. Anhelo, un tema que le tengo cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Mirad qué cosas tan bonitas pasan, ¿no? Habéis visto que yo siempre voy, aparte de con mi sombrero, con una corbata, la tengo ahí colgada, con las teclas del piano y mis zapatillas sport, ¿no? Y bueno, en uno de estos conciertos que di, se me acerca Madalena Moriche. Me dice, mira, tengo una escuela con niños de inteligencia límite, quiero que vengas a verla. Aquello fue impresionante lo que pude ver, esos 200 y pico de niños trabajando con ilusión, trabajando con alegría, era como un paraíso, ¿no? Había sido capaz, ella tiene 2 niños con inteligencia límite, pero había sido capaz de crear pues un paraíso. Me dijo, queremos hacer algo con tu imagen y queremos darle visibilidad a través de eso
a las personas con inteligencia límite, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, mira lo que tengo aquí. Diseñamos esta camiseta, la camiseta que se llama Piano Tai, que está inspirada un poco en eso, pues en mi corbata, y con la idea de hacer, pues, de poder vender mi camiseta y que fuera todo el dinero destinado, pues, a proyectos de esta Fundación Magdalena Moriche, AIMBA, que es como se llama el centro que hay aquí en Badajoz. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que se hizo viral, y aquello que en un principio iban a ser 1,000, pues yo creo que ya tiene que estar por cerca de las 10,000, ¿no? Gente famosa, artistas famosos, no solamente de España, sino de muchos sitios, empezaron a ponerse la camiseta y se hizo viral, ¿no? Entonces, qué bonito es, ¿no? Que cuando nuestro arte rompe esa barrera, ¿no? Y se empieza a escribir con mayúscula, ¿no? Y entra en sitios donde no te lo podías imaginar. De hecho, el maestro Pedro Martínez y yo, el próximo 22 de noviembre, la semana que viene, que es el Día de la Música, al menos aquí en España lo celebramos, y en honor a Santa Cecilia, pues vamos a ir para allá, a ese centro, a dar un concierto solidario. Vamos a estar con ellos, ¿no? Y además nos hace muchísima ilusión estar allí, o sea que bueno, el tema que había escuchado se llevaba anhelo, ¿no? Cuando desea algo, ¿no? Con esa intensidad tan grande, ¿no? Y bueno, para mí este tema, que ella también lo escuchó en ese concierto por primera vez cuando me esperó a la puerta del teatro y para hablar conmigo, pues me viene en recuerdo esto, la camiseta Piano Tai, todo lo que ella simboliza. Muy bien. Bueno, yo siempre le pido a mis invitados que le hagan preguntas a cualquiera de los personajes que hay aquí. Porque a uno de repente le llama la atención alguna de las personas. O sea, a mí me gustaría que tú le preguntaras algo a alguien. Yo quisiera saber qué opina Pedro, el otro, el violinista en el tejado. Porque es que hablamos de Pedro, entonces bueno, tocar de Pedro Martínez. ¿Qué opina el pianista en el tejado de Pedro Monti y viceversa? Sí, pero es que el Pedro, el violinista, no está, no quiso entrar y se me desapareció el chat, así que no sé si no podrá responder por el chat. Pero yo lo único, Monti puede contestarnos por lo menos la segunda parte. Yo le mandé, mira, yo le mandé un mensaje hace 20 minutos. Y se está haciendo dormido, no contesta. Es lo único que conectó, que comentó, dijo que si lo hace junto a Pedro, la van a liar en buena, dijo. Mira, ha sido muy curiosa nuestra relación porque, bueno, los dos, yo vivo en Badajoz desde hace 15 años, lleva mucho más tiempo que yo. Yo soy de un pueblecito de aquí al lado, de Montijo, que está a media hora de aquí de Badajoz. Pero el caso es que yo le tenía ubicado, y la pandemia ya lo sabéis, ¿no? Que él se dedicó a dar conciertos diarios desde su balcón. Y bueno, lo tenía ubicado desde ahí, y en algún momento hemos coincidido, no tocando juntos, sino yo llevaba artistas al colegio, que acabáis de ver, y una de esas veces pues él vino acompañando a uno que yo conocía y que había llamado. Y bueno, me llama de buenas a primeras, pues hace como 5 o 6 meses, oye, me llamo Pedro Martínez, me entró así, fijaos cómo me entró, me dice, yo me llamo Pedro Martínez, tú eres Pedro Monti, somos los dos PM, yo creo que deberíamos tocar juntos, y llamar a nuestro proyecto PM. Bien, a partir de ahí, es verdad, nosotros, para que veáis cómo estamos los dos, ¿no? Aquí, qué mal estamos los dos, y en realidad el proyecto se llama... No me imagino un piano en el tejado. No, difícil. Oye, pero ojo, a ver, yo voy a... Ojo, va a haber que decirle violinista nomás, porque España tiene su violinista en el tejado. Sí, pero... No hay que olvidarse de ese violinista en bueno, pero él, en España. Pero él se pone ahí violinista en el tejado. Yo voy a aprovechar este instante. Yo voy a hablar con él, le voy a decir que se ponga violinista en la chimenea, no sé, violinista. Violinista del balcón.
Sí. Yo no le aconsejo que sea. Yo no le aconsejo que se ponga violinista en la chimenea. Para nada. No, porque la Mira, Navidad no ha puesto os voy a No, se va a decir una quemar el cosa. culo. Bueno, que Hoy no usamos chimenea acá en Chile, po. ya, a ver, yo hoy voy a ha aprovechar. sido. A ver, espéreme un poquito, Pedro. Voy a aprovechar porque ha ingresado la princesa de la radio. Así se conoció desde que comenzó Radio Crisol. Mariela Borra Santana de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, Mariela? Muy buenas noches a todos, un gusto estar acá nuevamente con ustedes, un placer inmenso de ver a nuestro invitado y por supuesto de ver a Maru, de verdad una alegría muy grande, Maru, que estés con nosotros y a todos los presentes, un beso. Muchas gracias. Ahora sí, Muchas Pedro. gracias. No, no, que decía que después de mucho tiempo esperando la llegada del invierno, estamos fijados a qué altura, 18 de noviembre, ya 19 aquí en España. Hoy ha sido el primer día de frío aquí en España. Por primera vez hoy hemos sentido ese frío. Le estaba comentando que no hubiese sido mal sitio para esta noche sentarse a la chimenea porque realmente apetece estar en un lugar caliente. Así que nada, bienvenida, bienvenida a la nueva invitada y bueno, un placer estar conociendo y a nuestra gatita también, que también ha oído hablar de tejado y yo creo que se ha incorporado a la conversación. Claro, a propósito de Eso tejado, sí. está claro. Bien, pues Por los tejados se incorporó. bien, él es Pedro Monti, pues. Ustedes que escucharon durante la semana hablar del invitado, ahí lo tienen. ¿Algo le escuché a usted? ¿Usted es fanático del Sevilla? ¿De qué equipo allá en España? Bueno, de Sí, de. fútbol. Ahora mismo, fíjate, yo de chico siempre he sido muy fan de Fútbol Club Barcelona y más cuando llegó Messi, ¿no? Al Barcelona, ¿no? Que era impresionante, ¿no? El poderlo verlo jugar. Mi hijo ha querido ser del Madrid, del Real Madrid, y bueno, tenemos ahí la lucha. Él quiere que yo y le acompaño, ¿no? Estuvimos hace poco en el Santiago Bernabéu, en el campo del Real Madrid, y él le encanta y es un forofo del fútbol. Y ha tenido un partido y bueno, lo he disfrutado mucho. Ya sabéis cómo es el fútbol aquí en España y bueno, ahora que empieza en pocas horas un mundial tan controvertido en un país tan complicado que bueno, nos da tristeza no ver cómo al final el dinero y el poder que tiene ha sido capaz de mover una cosa que no debería haberse hecho, ¿no? Hay muchos jugadores que no van bien a este mundial y han pasado cosas desagradables. Pero bueno, ojalá prime ese espíritu deportivo y que es lo importante y que el deporte sea un ejemplo, ¿no? De estar en la vida de otra manera diferente, ¿no? Yo tengo un Así amigo que. precisamente que dice que el deporte y la música, mañana toco con él, hueco. El deporte y la música son fundamentales en la vida. Y yo les te digo, pero hay una pequeña diferencia. Mientras en el deporte se compite, en la música, igual que en las artes, se comparte, ¿no? Se Aquí nadie comparte. gana, aquí todos ganamos. Y yo creo que esa idea es fundamental. Ahora soy más hincha de Pedro Monti. Eso del Barça me parece muy bien. Y tienes películas en tu familia, ¿no? De Full Monty. Sí. La verdad, María, mira, ¿alguna pregunta Monty. para Pedro? Déjame escuchar un poquito porque apenas acabo de entrar. No tuve el placer de escucharlo durante la hora anterior porque estaba trabajando. Así que para oír un poquito sobre él. Ah, no, Pedro, aparte de ser músico, es un hombre con una bondad extraordinaria. Además de eso, él ha hecho mucha beneficencia en general. Y la verdad de las cosas es que
Yo lo envidio, a mí me gustaría estar en sus pantalones, porque de verdad él se ha manejado muy bien en todo esto. Vamos a escuchar un tema de él también, que algo tiene que ver. Yo cuando empecé a escuchar los temas dije, hay muchas cosas que me tiene que explicar este Pedro.
Puro jazz fusión ahí nomás. Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no había esto, no? Sí, pues sí. Tiene una historia bonita porque en la orquesta que tenía mi abuelo y tres músicos de los que tocaron con ellos, esas orquestas de pueblo que fueron tan fundamentales en los años 40, 50, 60 en España, en esa época de posguerra, ¿no? Pues un tal Antonio Machín que todos conocemos, no se le ocurre otra cosa que venir a España. Y entrar en España en el 39, justamente cuando acaba la Guerra Civil Española, y empieza a tocar con músicos españoles. Y entre esos músicos, pues cogió a tres músicos que habían estado en la orquesta con mi abuelo. Yo le debía un homenaje a Antonio Machín, le debía un homenaje a las orquestas de pueblo que tanto hicieron en esa España de posguerra, y saqué un disco, me dediqué durante un año entero a preparar un disco con temas de Antonio Machín que homenajeaban pues su figura. Ya sabéis que Antonio Machín al final se terminó quedando en España, se enamoró de una sevillana, precisamente, está enterrado en Sevilla. Todos los 4 de agosto van los cubanos a su tumba, cantan en lágrimas negras y rocían la tumba con ron, ¿no? Y bueno, fue un disco muy especial, me dieron un premio por este disco tan importante para mí. Y dentro de este tema, cuando quisimos hacer el videoclip, que de mucho hicimos el videoclip, al final decidí que este videoclip debían ser fotos de pareja, ¿no? Y ensalzar lo más importante que tenemos en el mundo, ¿no? Que es el amor y que realmente es lo que mueve el mundo, ¿no? Y fue mi sorpresa. Esta es probablemente la primera versión. Tuvimos que hacer 5 más porque recibí un montón de fotografías de amigos, de conocidos y de gente que me enviaba fotos con sus parejas, ¿no? Y bueno, con un mensaje. Como veis, siempre estoy muy unido a la poesía, y en este caso una compañera y amiga que ahora vive en Madrid, Meli, pues escribió esas palabras que habéis visto, ¿no? Y ese amor, ¿no? Desde la libertad, ¿no? Desde buscar al otro, ¿no? Y bueno, esto, toda una declaración de eso, de intenciones, ¿no? Y un estilo de pareja que hizo que este tema se convirtiera en algo tan especial, ¿no? Y este tema del maestro Armando Manzanero, adoro. Así que para mí fue un honor trabajar en este disco que tanto cariño le tengo, se llama Sabores de Machín, y en él aparecen otros temas de Machín, como el Bésame Mucho, Toda una Vida, o sea, fueron pues los 12 temas que yo había visto que eran muy del repertorio de Machín, ¿no? Incluimos ahí también un tema portugués que él cantó en los últimos años de vida, que es Lágrima, y que lo cantaba con bastante tristeza porque sabía que la cosa a nivel de salud no iba bien, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto muchísimo, y en España se quiere muchísimo la figura de Machín y todo lo que representó el bolero junto con la copla en estos años tan importantes, ¿no? Porque el bolero te invita a echarte en el hombro, ¿no? A echarte en el hombro y a dejarte llevar, a confiar, ¿no? Y eso es un poco el objetivo del disco, ¿no? Entonces, qué bien que hayas elegido este tema, porque fue fundamental en mi carrera este disco. O sea, bueno, muchísimas gracias. No te preocupes. Yo me dejo llevar por sensaciones, mi querido Pedro. Entonces, cuando tengo sensaciones con cierta música, dije, bueno, esta es la que voy a poner en el programa. Tuviste que hice, aunque las bajé todas las que tú me enviaste, es decir, yo hice una selección porque dije, es todas aquellas, aquellos videos que bajé tienen un mensaje, y a mí me... Y es el mensaje que nosotros estamos tratando de darle también al mundo. Y qué rico que se une gente de España con gente de Latinoamérica. Tú ves que hay de varios países acá y que tenemos el mismo pensamiento. Para Mariela, que se integró hace poquito rato, le contamos que vamos a preparar una performance
para el día, todavía no hemos definido el día 22 o 23 de diciembre, porque el 24 todo el mundo anda en otras cosas, donde los dos maestros, el maestro Pedro Monti y el violinista en el tejado, don Pedro Martínez, se ofrecieron para musicalizar poemas. ¿Qué significa musicalizar poemas? Que ustedes tienen que mandar la letra y tienen que mandar, digamos, la grabación del poema. Ustedes ya saben con la calidad que tienen que hacerlo. Ellos lo van a musicalizar y una vez musicalizado por ellos, los vamos a recibir de vuelta y los vamos a transformar todos en video maestro. Todos serán un video, una especie de videoclip, en los cuales vamos a destacar la participación obviamente de los músicos, y la verdad es que quiero que sea un evento que marque un hito, aunque sea entre nosotros. A mí de repente las cosas se ven mucho después y lo he comprobado ya en muchas oportunidades, pero quiero que estés con nosotros, Pedro Monti, primero por tu gran corazón que tienes, segundo porque, es decir, el escucharte hablar para mí parece que estuviera escuchando, aparte de tu voz, una melodía que inspira, y me inspira a mí específicamente. Lo digo porque no puedo hablar por los demás, y ya te lo dije: libertad, amor y paz es lo único que nos puede hacer cambiar al mundo, junto con la música y la poesía. Mira, enlazando con lo que acabas de decir, lo importante que es hacer propuestas como la que tú haces, ¿no? Ser valiente en esas propuestas y bueno, y eso también nos da señales de que eres una persona muy, muy curiosa. Yo, allá por el 2011, me invitó mi cuñado a Madrid a una final de baloncesto. Era por la tarde y yo por la mañana no sabía dónde ir. Busqué. Entonces vi que había unas pruebas de audición en Madrid para tocar en lo que eran las Jornadas Mundiales de la Juventud, que creó Juan Pablo II. He visto por aquí detrás alguna foto de Juan Pablo II. Y bueno, y me fui para allá. Y yo iba, ¿qué puedo tocar yo a gente para estar en el casting de la orquesta de que iba a estar pues cuando iba a venir el Papa a esas celebraciones de la juventud, que fueron en agosto del 2011, esto era en enero. Y decidí que me iba a ir con un bolero. Lo pensé muy bien, lo medité, digo, yo creo que el Bésame Mucho, fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? Un casting para unas Jornadas Mundiales de la Juventud, donde yo me imaginaba pues un tribunal, ¿no? Por así decirlo, casi de sacerdotes, ¿no? Que me digo, yo creo que es clave el Bésame Mucho. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese tema, yo no tenía claro cómo lo iba a hacer. Yo había visto los dos o tres que fueron antes de mí, que le tocaron una campanilla al cabo de dos o tres minutos, decían gracias, ya os diremos el resultado. Y yo digo, bueno, yo empiezo por en plan balada, me voy por tal estilo, tal, y espero que me toque la campanilla, muchas gracias. Era un sitio importante en Madrid, el Auditorio Nacional, donde se hacían las pruebas, y bueno, me hacía ilusión estar allí, mientras hacía tiempo, para ir por la tarde al otro sitio. Bueno, pues me eligieron y me seleccionaron como pianista, y me quedé a cuadros, digo, no puede ser esto, ¿cómo se lo digo yo a mi mujer ahora? Y bueno, tuve la suerte de poder estar en ese evento tan importante que reunió a 3 millones de jóvenes en Madrid. Y después ya sabéis que Benedicto XVI es pianista, y un año después nos invitó a ir a darle un concierto privado allí a Roma. Y por eso te digo, que esa curiosidad, esa valentía, esas propuestas, pues siempre hacen que salgan cosas buenas, ¿no? Y después también quería comentar que cuando uno siente esa necesidad de expresar lo que somos a través de nuestro arte, da igual el auditorio, da igual si hay una persona, 2 o 3 millones de personas, como fue en aquel momento, ¿no? En estas Jornadas Mundiales, ¿no? Yo soy feliz tocando para esos 3 millones de personas, pero también soy feliz cuando voy a las residencias de mayores
con Pilar Boyero, la cantante de copla, que ahora está en Cuba haciendo una pequeña gira. Y estamos delante de cuatro abuelitos, ¿no? O cinco abuelitos cantándole copla. Y nos tiramos las dos horas. Y para nosotros ese momento presente, como decía antes, muy, muy, muy especial, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos, cada momento es como sagrado. Tiene una capacidad más grande de lo que pensamos, ¿no? Entonces, este pequeño gesto que tú planteas, pues de pronto puede tomar unas dimensiones más grandes de las que en este momento podemos pensar, ¿no? Así que os animo a hacerlo poniendo en ello todo el corazón y bueno, lanzando esa propuesta que ha dicho muy bien el profesor Manuel, ¿no? Y nada, y Pedro Martínez y yo, pues vamos a estar encantados de poner esa música y que sea algo especial, ¿no? Lo importante, mi querido Pedro, es que esta iniciativa no nació de mí inicialmente, sino que él la sugirió. Me dijo, ¿no te parecería bonito hacer algo para la Navidad? Y a mí me quedó dando vuelta la idea y yo se lo comenté, bueno, hagámoslo. Yo se lo dije inmediato. Y ahora que te agregas tú, y a lo mejor es probable que se agreguen algún otro músico, por ejemplo, algún viento, no sé. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Así como dices tú, no importa que nos escuchen dos o tres niños, no importa que nos escuchen un adulto, dos adultos o 20 adultos mayores, porque yo esto creo que significa una apertura a algo que la gente está esperando y la gente no dice las cosas, las siente, las palpita y las diluye desgraciadamente en su corazón esperando de que alguien tome la iniciativa. Y aunque sea una locura, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque soy loco de nacimiento y a veces la magia que yo tengo en mi corazón la puedo entregar a los demás. Y eso es todo lo que quiero. Y si tengo gente como la que está reunida hoy con nosotros, más tú, Pedro, más el otro Pedro, el que está en el tejado, yo feliz sacrifico todo lo que yo puedo entregar para hacer realidad todo esto. Manuel, pero creo que hay que colocarle un límite al trabajo, porque si no le puede llegar a una obra a los Pedros de media hora o de 5 segundos. Ya lo dije 3 minutos máximo. Calcúlenlo ustedes con los videos que hacen, que no pueden ser más entre 10 y 15 versos, 15 máximo. Eso. Ah, te ríes, ¿ah? No es para que quede claro, porque después nos están preguntando. Ya, no, por eso usted. Sí. Usted es el que maneja el grupo de escritores ahí, usted se la arregla. Máximo 15 versos, máximo. Y bien declamados, porque si están mal declamados los rechazamos. Vamos a hacer bien. Oye, voy a decir que Pedro Martínez escuchó mi mensaje y no ha respondido ni allá ni a mí. Lo estoy vigilando. Así que está despierto. No escuchó. Déjalo, sí. Yo sé cómo es Pedro. Pues. No, es que Pedro, yo lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarlo en un programa mío, porque lo descubrí como el violinista en el balcón. Sí, pues sí. Él tocaba el violín en el balcón en España mientras todos estaban encerrados con el COVID. Entonces yo lo entrevisté y puedo decir que es una gran persona, un gran músico. Yo creo que está durmiendo ya. No hables mal de él. No estoy hablando mal, estoy diciendo que es un poco tímido. Me costó. ¿Es un poco? ¿Qué es qué? Un poco tímido por la... ¿A dónde el Pedro Martínez no tímido? Por Dios. No. El día que pasó por aquí, que salió del tejado, no fue tímido. Ah, bueno, sí. El día que yo le hice la entrevista se portó muy caballero, muy... Así que dio el mensaje que le mandé por WhatsApp.
Claro, pero es que usted, el problema es que usted hace entrevistas y nosotros conversamos. Yo, mira cómo Bueno, conozco a yo Pedro. estaba dando, yo lo estaba dando a conocer al mundo, pues. Mira cómo conozco yo a Pedro Monti, por ejemplo. Lo veo con un hombre bonachón, buena persona, buen papá, y además con un amor por los viejos, el mismo amor que yo siento por esa gente que hemos olvidado tanto. Y yo siempre insto a la gente, no dejen a sus viejos botados, no hagan como aquellos campesinos que antes metían el viejo en un saco y lo dejaban abandonado debajo de un árbol, y eso no es mentira. Es decir, y me recuerdo muy bien de un cuento donde el tipo deja a su padre debajo del árbol, el viejo se desata del saco, se sienta abajo del árbol y le pasa el saco y le dice: bueno, llévate el saco porque después va a servir para que hagan lo mismo que hiciste tú contigo, tus hijos. Mira, Sí, así. hoy me llegó por alguna parte, no, la verdad es que creo que llegó al teléfono de mi marido, que de repente lo reviso por cosas de trabajo. Y había un video, no me acuerdo perfectamente de quién era, pero hablaba de esto y me dolió mucho, de que hay un político de Estados Unidos que está pidiendo que los mayores se mueran para darle espacio a Así los es, sí. jóvenes. No, no, fue un japonés. Fue un japonés. Me dolió hasta el alma. Me lo mandó una amiga, ya sé quién me lo mandó. Me lo No, mandó Trino Pérez. Trino no, Pérez me lo Manuel. mandó de Venezuela. ¿Por Yo te qué voy a no traer eso. piensan que todo lo que nosotros estamos disfrutando, lo que estamos viviendo, lo construyeron esos viejos que quieren desechar? Bueno, yo le dije a él, le puse, fue ahora me acordé, Trino Pérez de Venezuela me lo mandó. Pero Y yo le puse político, qué creo que es de lástima Los Ángeles. porque Yo siempre. lo tengo, lo voy a buscar y lo vamos a ver de nuevo. Yo lo Bueno, tengo y me lo mandan. se ha integrado con nosotros un poeta Sí. nicaragüense. Usted sabe cómo está Nicaragua, pues, don Pedro. Así Igual que que Chile. él transmite desde la clandestinidad allá en Nicaragua. No, no, no es cierto, es broma. Igual que Venezuela, ¿verdad, Leo? Somos O sea, hermanos en eso. tengo dos clandestinos yo aquí. Bueno, ¿cómo está don Leo Acosta? Gracias a Dios, bien y ahora mejor encontrándome con Mariela y Maru Parodi. Bueno, ya con Oh. Carlos, pues ya estuvimos en la mañana. Un Sí. fuerte abrazo, Maru. Sí, Fuerte perdona por no abrazo a responderte en el invitado Pedro WhatsApp. Monti. Sí, claro Gracias. que. Bueno, los voy a poner al tanto para los que han llegado atrasados. Se está preparando una performance para Navidad. Tienen que enviar un poema que Carlos después les va a entregar. Son pequeñas instrucciones, no somos concursos, ni somos writers, ni cosa por el estilo. Un poema escrito, primero, máximo 15 versos, declamado también, eso son las dos condiciones. Porque los va a recibir el maestro Pedro Monti y el maestro Pedro Martínez, uno violinista y el otro pianista, y ellos los van a musicalizar y los vamos a presentar para ese gran evento navideño que vamos a tener. La temática es libertad, paz y amor. Grandioso, espectacular. Ya, y La temática, dijiste, es libertad, paz, paz, libertad, amor. paz y amor. Pueden Libertad, elegir paz y amor. cualquiera de los tres o dos de los tres. Cónchale, de esos temas, últimamente nada más conozco el amor, porque los demás hace 20 años que no lo veo. Bueno, por eso estoy diciendo, pueden elegir la libertad y la paz, o la libertad y el amor, la paz y el amor, o los tres, pues sí, en un poema de 15 versos podemos hablar sobre todo, con la calidad que ustedes merecen demostrar. Y todos van a ser hechos videos. Los que saben hacer videos ya tienen a después que presentar en esa performance, porque vamos a tener un espacio especial para los dos maestros y también un espacio para ustedes. Es decir, va a ser un show de larga duración seguramente. No lo sé,
pero yo ya lo tengo en mi cabeza, está dando vueltas, sé qué es lo que tengo que tener, así que vamos a hacerlo y tenemos tiempo. Plazo máximo de entrega, jefe, don Carlos, ¿qué fecha le parece adecuada? 5 de diciembre. Démosle plazo hasta el 5 de diciembre, sí, está bien, está bien, está bien. Para darle tiempo a los maestros. Sí. ¿Puedo pedir algo si participo? Que no sea el 22 de mayo, el 22 de diciembre, porque mi mamá cumple 101 años. Ya, entonces ahí veremos, pues sí. A ver, si no necesariamente tiene que ser podemos hacerlo el día 20, el 21, el 20, el 22 o el 23, es decir, no, el 24, no. Olvidémonos de eso. Yo no, lo que sí voy a hacer, y se los digo de antemano, que hagamos el día que hagamos, yo el día 24 y el día 25 lo voy a volver a mostrar por las redes, por si acaso. Así sí, se va a repetir. ¿Qué opina, mi querido? Bueno, ¿se dio cuenta cuál es el calor latinoamericano? Porque todos los que estamos aquí somos latinoamericanos, menos usted. Tan malo. El español es muy cariñoso. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta al margen, Manuel? Y no, pues, ¿por qué me...? A Leo, es que hago para Leo. A quien quiera puedo hacerle la pregunta. Leo, ¿entendiste que yo coloqué un poema que se llamaba La Marque? Sí. ¿Entendiste la indirecta, cierto? Claro. La Marque y el anterior. Está hablando de la libertad, ¿cierto? Así es, cierto. Claro, la libertad, La Marque, claro, ¿quién no lo va a entender? No, por ejemplo, para no poner en problemas a Leo, le coloqué simplemente La Marque. La Marque, sí. Bueno, cierre paréntesis. Ya. Maestro, usted tiene la palabra. Aproveche de preguntarle a alguien si quiere saber algo especial. Antes permíteme hacerle yo una pregunta. Yo quisiera saber si considera que en la música lo más importante es encontrarse a sí mismo y no copiar, ser original. Bueno, lo más importante es encontrar tu propio lenguaje. Eso es fundamental. Y tu manera de entender y que sea reconocible por alguien que sea capaz de decirte este es tuyo. ¿No? Eso es fundamental. Todos tenemos influencias, ¿no? Yo sé quiénes son mis influencias porque los escucho mucho, ¿no? Y entonces es casi imposible en mi manera de tocar que no estén esas influencias mías, ¿no? Y bueno, a veces también es verdad que muchas copias y muchas versiones superan a los originales, ¿no? Pero yo creo que la búsqueda de un artista tiene que ser encontrar tu propio lenguaje, tu propia forma, lo que te hace auténtico, lo que te hace ser tú mismo y reconocible, ¿no? Y ahí donde realmente das el paso algo más, ¿no? Da igual, incluso en tu forma de ser, ¿no? Cuando alguien te reconoce y todo el mundo sabemos cuando nos encontramos con alguien de verdad, ¿no? Con alguien que transmite autenticidad, ¿verdad? ¿No? Cuando un artista tiene máscara, nos damos cuenta y el público se da cuenta, pero cuando alguien va con la verdad, ahí hay algo que al público le llega. Y no estoy hablando, fíjate, dentro de la música de tocar bien, no estoy hablando de cantar bien, no, es algo más. O sea, a la hora en la poesía pasa lo mismo, ¿no? No es que tenga una escritura bien, ¿eh? Me está llegando lo que está diciendo. No hay nada más fácil en cuanto a vocabulario probablemente que Lorca, ¿no? Pero su manera de decir, su manera de sentir te llega, ¿no? Y eso es lo que hizo que Lorca fuera tan grande y tan reconocible a nivel mundial, ¿no? Y que el mismo Leonard Cohen quisiera dedicarle hasta un disco, ¿no? Por lo que suponía. Entonces, se trata de eso, se trata de una búsqueda constante, nunca acaba, pero es una búsqueda de uno mismo, es un viaje hacia el interior de uno mismo, ¿no? Para encontrar esa manera. Y cuando empiezas a fluir con tu manera, con tu forma, con tu estilo, con tu mensaje,
pues yo creo que es donde se produce el milagro, ¿no? Y donde ya realmente te sientes bien. Y ahí te da igual todo. O sea, tú haces tu arte por necesidad. Esto que podemos hacer, a la primera que nos cambias a nosotros, ¿no? Entonces, da igual si tengo audiencia, me da igual, ¿no? Cuando, hay muchos artistas que no entienden esto, ¿no? Y en un mundo que buscamos los seguidores y que la gente, y tener que la gente no entiende que en realidad el arte no busca eso. El arte auténtico parte de la necesidad de expresar, ¿no?, esos sentimientos, esas emociones. Y me da igual si son uno, si son 10 millones. Es que lo tengo que hacer. Como un pájaro que canta, le da igual si lo escucha o no lo escucha, ¿no? Ese pájaro tiene que cantar. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, oye, maestro. Muy buena su respuesta y totalmente de acuerdo en lo que dijo. Porque maestro, realmente un artista tiene que definirse y buscar su propia identidad. Maestro, le puedo hacer una pregunta, no tiene nada que ver con todo esto, ¿eh? ¿Usted sabe quién es Iván Zamorano o no? Iván Zamorano, ¿le suena o no? Me suena, sí. El Bambán, más fácil, el Bambán. El Bambán Zamorano. Es un futbolista chileno que jugó ahí. Sí. ¿Se acuerda de él? Sí. Es que yo le iba a preguntar si usted le enseñó a hablar en español al Bambán, porque habla igual que usted. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cierto, Maru? Bueno, dime que no. Cuando llegó... Ya, no, bromas aparte. Bueno, ¿qué le parece este ambiente, maestro Pedro Monti? Bueno, era en realidad la propuesta que me hiciste, ¿no? Que cuando intentamos, dice, no, esto en realidad es como tomarse un café. En este caso, fíjate, son cerca de las 2 de la madrugada aquí en Badajoz. Vengo de una noche de gala donde ayer estuve hasta las 2:30 de la mañana que llegué a casa contento y feliz, y hoy prácticamente ha sido con el evento que tenía con el maestro Pedro Martínez, pues también ha sido un momento, pero estoy súper feliz, súper a gusto, súper bien. Creo que soy gente maravillosa, ¿no? Y que el mundo necesita espacios como este, ¿no? Que en el que se pueda hablar de esta forma, ¿no? Y utilizar este lenguaje de las artes, ¿no? Para proponer un estilo y una manera diferente de ver el mundo, de ver la vida, ¿no? Que estamos cansados aquí de los políticos, estamos cansados de las situaciones, estamos cansados de tantas cosas, que yo creo que es el momento también que los artistas... Y aquí también. Bueno, una pregunta más. No sé si han visto todos, lleva como un mes, 2 meses que está este movimiento ecologista queriendo defender, pero para mi manera de ver lo hace de una manera equivocada, atacando el arte. ¿Qué opina usted de eso? Los que han tirado sopa. Los que han tirado sopa, harina, pintura sobre obras de arte. No me parece la manera de luchar, pero yo quisiera saber la opinión de Pedro Monti. Bueno, mira, mañana tengo un concierto con Hueco, que es un cantante muy importante a nivel internacional. Y hablamos sobre esto, ¿no? Sobre la ecología. Hubo un momento en que se dieron las cosas favorables, que fue cuando estaba Obama de presidente y cuando estaba y llegó el Papa Francisco, que lanzó esa encíclica sobre la ecología. Y era un momento clave, ¿no? Porque ellos entendieron claramente que este acuerdo sobre la ecología y sobre la contaminación y sobre todo esto que estaba pasando, había que contar pues con los países que más habitantes tienen, que son China y que es la India, que es un tercio de la población. Por mucho que queramos, es así, y si ellos no están, pues no están un tercio de la población, ahora que acabamos de llegar a los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hay muchos intereses en esto. Yo no lo tengo nada claro. O sea, hay mucha mentira. De pronto, aquí con la guerra, eso que las centrales nucleares estaba mal visto y no, y había que quitarlas, ahora de momento son buenas porque no lo sé. Entonces, lógicamente el movimiento, yo entiendo que para mí el echarle comida a una obra artística no tiene ningún sentido, y las llamadas de atención tienen que ir por otro lado, no creo que deba hacerse así, ¿no? Y es más, creo que los medios de comunicación no deberían de dar visibilidad a ese tipo de actos, ¿no?
pero más allá de eso, sí es verdad que estamos ante un problema importante a nivel mundial, que lo veíamos venir, pero al mismo tiempo tenemos que ser objetivos, y yo, por la Agenda 2030 que se ha marcado también, o que se intenta marcar, yo creo que no es objetivo. O sea, no de pronto podemos estar teniendo todo el mundo coches eléctricos, no de pronto tenemos que estar, no. Esto necesita un proceso a largo plazo, hacer las cosas bien, una educación por parte nuestra, para que tenga sentido, ¿no? Y no atienda a las modas políticas de ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, que lo que hace es despistarnos a nosotros, no realmente. Mira, me pasó una cosa curiosa. Estuve en Alemania, estuve de gira precisamente con un pintor, donde él improvisaba pintando, yo improvisaba tocando, y se daba una serie de sinergias ahí muy chula, y estuvimos en Alemania. Entonces me acuerdo que en un aeropuerto, y con la mentalidad alemana, yo veía que había papeleras que estaban separadas, ¿no? Pues por el tipo de residuo que era y tal, orgánico, no orgánico, en fin. Y yo le estaba comentando, fíjate, estos alemanes, qué bien organizado lo tienen todo. Tú veías a cualquier persona que venía, miraba, boom, lo he hecho aquí en el amarillo, boom, lo he hecho en el azul. Digo, qué educación tienen los alemanes. Y en esto que viene el hombre que se lleva la basura, y vemos cómo dentro era la misma bolsa para todos. ¿Qué? O sea, digo, esto que nos quedamos mirando, digo, no me lo puedo creer, ¿sabes? O sea, habían hecho la mitad del proceso solamente. Una población educada en eso, para después no hacer nada con eso. Pues yo creo que pasa un poco, o por lo menos yo tengo la sensación de que pasa eso, de que nos están mintiendo en algo, no nos cuentan toda la verdad, ¿no? Y bueno, pero sí es verdad que tenemos que hacer algo, y no sé exactamente qué y cómo, pero sí es verdad que hay que empezar a hacer algo en este sentido, porque estamos viendo ya las consecuencias que está teniendo. Y tú lo estás haciendo y nosotros lo estamos haciendo, y ya está llegando el final del programa. Solamente una pregunta. ¿Me permites que te agregue a Coloquios con el Arte en el WhatsApp, para que se puedan conectar contigo y tú te puedas conectar con nosotros? ¿Me autorizas? No, claro, yo encantado de poder seguir estando en contacto con este maravilloso grupo que tenéis. Número 2. Número 2. Lo voy a comprometer yo ahora a usted. Me gustaría escuchar a esa maravillosa mujer que canta coplas. Tú dime la hora, no te la voy a poner yo, que sea una hora adecuada para ti. Por último, yo grabo el programa y después lo presento, o invito a algunas de los que quieran participar, y puede ser incluso hasta un sábado o un domingo, para que estén relajados y descansados, porque te he visto que has mirado la hora varias veces, y ahora es hora de despedirnos, así que escuchamos tu despedida. Bueno, te refiero a la cantante de copla. Es un lujo trabajar con ella. Quiero darme el lujo yo también, pues. Mira, ahora mismo está en Cuba. Tenía varios conciertos allí. Tenemos previsto ir también en enero a Cuba a dar conciertos. Y bueno, al año doy con ella 80, 90 conciertos. Llevo trabajando con ella 10 años. Estamos por toda España. Hace poco estuvimos un par de semanas en Lisboa, y es un lujo trabajar, no solamente, claro, porque no solamente es cantar la copla, cantar una canción, sino también es contarla, ¿no? Detrás de cada canción hay una historia, y en esto los poetas lo sabréis, y los poetas yo creo que tenéis una función importante ahí de recuperar pues esas buenas letras que se hacían antiguamente y que yo creo que se han perdido muchas, ¿no? Esos cantautores, ¿no? Que tenían esas historias tan bonitas, ¿no? Y también dichas, ¿no? Y que se convertían en algo mágico. La copla era eso. La copla estaba llena de historias que nos sorprendían a todos, ¿no? Y que todos nos sentíamos unidas a ellas, ¿no? Y bueno, el contar y el cantar esas historias es fundamental, y con ella sí lo hacemos, ¿no? Y ya te digo, recorremos todas las residencias de mayores, llevamos 300 residencias de mayores,
respetamos a los mayores, los queremos, intentamos darle esa visibilidad, ¿no? y ese agradecimiento que tenemos que tener hacia ellos, ¿no? Y por eso estamos, a veces acabamos de terminar en noviembre, antes de irse ya para Cuba, una gira de 15 residencias de mayores. Ahora en diciembre empezamos otra, y es uno de los regalos entre los muchos que la música me ha hecho. Ha sido ese, el poder estar con los mayores, ¿no? El poder aprender de ellos y los valores que tienen. O sea, tu madre va a cumplir 101 años. España, ya sabéis que después de Japón, es el país con más longevidad en las personas, y nos encontramos en las residencias de mayores personas con 106, 107 años, 110 años. Y yo voy con mi piano portátil y se levanta una persona de 100 años y me dice: te ayudo, ¿qué necesitas? Y esto es increíble, ¿no? Ajá. ¿Qué ha pasado, no? Los valores que tienen, ¿no? Como el agradecimiento, porque encima de las cosas ellos te lo agradecen a ti, cuando somos nosotros los que estamos disfrutando de esta sociedad de bienestar por su lucha, por todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? Por sacar adelante a una familia, ¿no? En un momento tan complicado como fue para España esa época de la posguerra, la segunda parte del siglo XX, ¿no? Entonces, es importante eso, estar agradecido con los mayores, y bueno, cosa que pasa en todo el mundo, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir con ello, y para ella será un placer cuando se lo proponga, y el poder verlo. Y bueno, hay muchos vídeos que tengo con ella. Tenemos un espectáculo especial a Rocío Jurado. Tenemos también como figura importante dentro del repertorio a Rocío Dúrcal. Y ese recorrido tan especial por la copla, por Miguel de Molina, Bueno, maestro, en todo caso, las puertas están abiertas. Mándeme todo el material que quiera. Yo siempre voy a contar con él y lo voy a pasar en cualquier momento, ya sea en nuestro programa, porque siempre hacemos alguna pausa musical y nos encantaría que estuviera usted. Así que quiero agradecerle enormemente, y no son frases cliché. Creo que unimos hoy día no amistades, sino que corazones. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y un placer. Que tengáis una buena tarde-noche, yo aquí de madrugada, y bueno, nos veremos pronto y disfrutaremos y haremos esa performance, como le dicen. Perfecto. Bien, nosotros ya nos despedimos, nos estamos despidiendo, ha llegado el final de un programa más. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 20 horas aquí en Radio Crisol Internacional. El lunes a través de Facebook Live, y no se olvide de nosotros. Y nos despedimos con esta música. Muchas gracias por la atención. Con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás.